Xavi, la frontal del área, Xavi recortando, la mete perfecta, oh. Leo Messi, ¡golazo del Barcelona! Oye, llevas dos fines de semana sin llevarme a salir, ¿hasta cuándo? Esta noche vamos a rumbear, ¿lo quieres tanto? Los padres de ahora se quejan porque escuchamos canciones así. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Cuando en su época también cantaban... Señores, ¿todo bien en casa? ¿A qué juega? Encontramos a este hombre que a simple vista no parece ser muy afecto a las cámaras. En el barrio lo conocen como el loco, estado que sin embargo parece... ¡Aló, sí, buenas! ¿Quién habla? ¡Ay, soy Carla! ¡Ay, estúpida! ¡Me asustó! Creí que era mi papá. ¿Qué quieres, muerta de hambre? Ya estás otra vez jugando al Fortines. Fortnite, mamá. Forintes. Fortnite. Frotines. Da igual, ya paro de jugar. Pues eso, y ponme el Niflis. Amigos, para que vean que esto es verídico y está vivo. Sí. Acá está vivo, ¿no? A ver, vamos. No. Saludos. Salud. A la one. A la y a la tres. ¡Halo! Pásatelo, pásatelo. ¡Qué rico!
Es como una sopa. Es como una sopa instantánea de pura proteína, eso sí. Ahora sí vamos a hacerle el traguito a la culebra. Continuamos el ascenso vertical, porque no se lo puede hacer de otra forma. Estoy en una cueva. En una cueva. Miren. Y miren. Impresionante. Un acto de la naturaleza increíble. Miren el arcoíris que nos formaba acá. Yo estoy aquí. El arcoíris está acá. Ya nos encontramos aquí en el pequeño pueblito de Ricaurte. Ustedes dirán, ¿qué hace este chico loco grabando cosas acá en el pueblito? No encuentro el equilibrio. Ahí está. Lo logré, lo logré. Hemos podido parar un huevo en la mitad del mundo. Amigos, nos encontramos aquí en la mitad del mundo. Pues ahora sí podemos decir que estamos en plena mitad del mundo. A mis espaldas está pues la gran piedra con el símbolo del mundo. Y bien, amigos míos, estamos embarcados en una nueva aventura más. Esta vez estamos desde Ecuador viajando a Perú, exactamente hasta Trujillo. Aquí estamos, amigos, en Huaquillas. Nos estamos dirigiendo a la frontera de Perú. Hicimos el cambio también de moneda. Tenemos los soles. El cambio está a 3.25. Camaradas, amigos míos, hemos llegado ya a Trujillo. Bien, amigos míos, estamos ya acá en el terminal Quitumbe, al sur de la capital de Quito, y vamos a ver cuánto nos tardamos en recorrer desde aquí hasta la laguna del Quilotoa. Acá es el dique de la laguna, incluso tiene la fotito ahí, no sé si se ve ahí. ¿Dónde de aquí podemos...? Wow, qué hermoso, qué color hermoso que tiene esta laguna, color verdoso, imponente, súper bonito, Necesito, o sea, que vengan a disfrutar todo nacional e internacional. Te espero para dar buen servicio a los visitantes. Gracias. Saludo para Blog Quijota. Eso, lo dijo. Bien, Y aquí llegamos a la playita, amigos míos. Y bien, amigos, ¿cómo están? Estamos acá ya en Huanchaco, en una de las costas de Perú. Vamos a conocer las especies que tiene acá. Miren, incluso con nombre y todo. Este de acá se llama Suco. Este pez loro parece esas viejitas que hay en los ríos de Ecuador, en las costas, en los ríos más que todo. Se lo conoce casi como viejita, pero acá lo conoce como el pez loro. Eso no es, solo dígame sí o no. ¿Es una roja esta? Y esto por acá sí. Vamos, ¿Para qué va a firmar? Es para el canal, mi pana. Ah,
Y vamos a conocer un poco más la zona de eso. Zona rosa. Nos encontramos aquí en el ex penal García Moreno, amigos. Esa es una cárcel que ya no está en funcionamiento porque esta cárcel trasladó a la Tacunga. Así que ingresemos a ver sus interiores. Acompáñenme. Aquí se dejaba la cédula para ingresar, ¿ya? Sí, 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 estaba por acá. ¿Ya? Es la cárcel 2, ¿no? Sí. Imagínense esas celdas duras que eran aquí de piedra y tenías que acomodarte aquí y hasta de dos personas por celda. Y el espacio era claro, muy pequeño. ¿Qué tal, mis amigos? Estamos ya acá dentro de una de las fábricas que un día pues funcionó acá en el sur de la capital. Miren, muchachos, a la altura que me encuentro, la verdad no sé a cuántos metros, pero sí sé que son varios. Y no quisiera acercarme tanto, eso yo tengo vértigo a las alturas. Vamos bajando, miren, esta es una parte subterránea. De verdad que yo me atrevería a decir que esto... Bueno, mis amigos, estamos aquí. Miren, la verdad me llama mucho la atención grabar acá, ¿no? Porque esto es una especie como... de casas abandonadas que hay acá, que he visto muy de la época antigua, Permiso, espíritus. Pero bueno, esto es así, mis amigos. Esta es la parte de la entrada. Tenemos pollito, papitas fritas y pollo frito. Wow, acá están, como pueden ver, amigos. Ojemos un ratito. Hola, chicas. ¿De qué grupo juveniles son ustedes? ¿Y qué tal está ese ánimo para el día de hoy? ¿Eh? ¿Sí? Bien, amigos míos, yo soy el Jota y este es mi blog. Bienvenidos. Acá en la parte de acá hay mucha gente, varios grupos juveniles que se están organizando, gente particular que está también de una manera colaborando, pues tratando de brindar su ayuda, ya no sea económica también, sino que presta su mano para tratar de servir, ¿no? Eso es lo importante, mis amigos. Estando aquí en la avenida Guayaquil, sector Plaza Chica, que es a una cuadra del Palacio de Carotelet. Igual en esta avenida el tránsito está normal, ¿no? No vemos ninguna clase todavía de paro o algo así, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que ustedes han tomado, mis queridos amigos? Vemos que está cerrada esta vía. ¿A qué se debe esto? Sí, compañero, estamos demostrando nuestra inconformidad sobre nuestro presidente Lenín Moreno. Buenos días, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué motivo no hay 10, digamos, extra? Se acabó, ¿no? Ah, se acabó. Sí. ¿Cómo estuvo anoche la afluencia vehicular? Full. ¿Por eso que se ha acabado? Sí, por eso, el día de mañana. Y dígame, ¿los precios han subido o se mantienen? Ya están cambiando, ahorita recién van a cambiar. ¿Ya le dieron las medidas para cambiarle? Ajá, ¿a cómo ha subido el extra, digamos? 2.39. ¿Y a cómo estaba antes? 1.85. Se encuentran ahí, amigos, arrojando el gas molotov. ¿Quieren tratar de incendiar o por lo menos pedrear el UPC que está ahí, en el UPC 24 de mayo? ¡Cárcel a la pierna! Señor. ¡Bomba! Y bien, amigos, esto está un caos, de verdad. Estoy con gas lacrimógeno en la cara. Aquí fue una humadera, no se podía hacer nada. Ahí, como ven, la policía.
está fuerte esto. Estos son los proyectiles, ¿no? Que tiran. Imagínense, esto le caiga a un niño, si a una persona adulta que le pegó en la pierna, le dejó una huella, como ustedes vieron. De este tamaño son los proyectiles. Miren, no les miento, aquí está. Estoy en las estadísticas del canal. Suscriptores actuales. Esto es en YouTube Studio. Y miren, 10.004 suscriptores. Y esto todavía no. ¡10.000! Y me perdí. Eso no puede ser. Me perdí en el cambio. Pero ya somos 10.000. Ahora sí, amigos míos. 10.004 para ser exacto, como les digo, pero esto cuenta de 10 en 10. Bueno, amigos, ha sido largo el camino. Ha transcurrido un año desde el primer video que subí y nada más tengo mucha emoción que puedo compartirla con ustedes, agradeciéndoles de manera muy especial por estos 10.000 suscriptores, estos 10k que pues no se lo cumple todos los días. Ha tenido que transcurrir un año para poder celebrar este primer escalón que me he propuesto. Mi objetivo es llegar mucho más, como me lo he propuesto desde el primer día que dije que voy a grabar y cuando dije yo voy a dedicarle al 100 a esto. Y bueno, es increíble que haya pasado un año y pues haya 10.000 personas tras mi canal, 10.000 personas que les guste este contenido, 10.000 personas que disfrutan o están atrás de lo que yo hago y que les agrade. Eso es lo más importante. De todo corazón, bueno, no me dio tiempo a preparar un especial, un verdadero especial no me dio tiempo porque he estado grabando, he estado haciendo otras cosas y bueno, tal vez dije lo cumplo la otra semana, tal vez voy a tener tiempo en esa semana para grabar un especial, pero ya ven, esto pasó rápido y no me dio tiempo a grabar. Les prometo que en el especial de los 20.000 suscriptores prepararé ya algo con más tiempo, con más anticipación, teniendo en cuenta que los suscriptores pueden subir rápidamente como pasó en este caso, ¿no? Pero yo, de verdad, a todos ustedes de corazón, gracias, muchas gracias a mi equipo que siempre me acompaña en las excursiones. Quiero enviarles un gran saludo también a todos mis amigos que me acompañan en el grupo de las exploraciones urbanas. A todos ustedes, muchachos, ustedes saben quiénes son. Les envío un gran saludo, de verdad. No puedo recordar todos los nombres, pero las personas que siempre están ahí están Ricardo, Denis, Fernando,
Y muchas personas más, de verdad no me acuerdo los nombres, pero ustedes saben quiénes son y les envío un gran saludo. Y a propósito también, para el cambio de logo que se hizo para este especial, le voy a enviar un gran saludo al arquitecto Daniel El Rey. Él es un seguidor de mis videos y él fue el de la idea de hacer esto, ¿no? Me dijo, oye Jota, te voy a obsequiar un logo que veo que le va a quedar bien a tu canal, que se va a personalizar contigo. Y pues ese es el logo que lo estamos poniendo en este instante, que vamos a cambiar en este instante. Desde aquí en adelante van a ver este nuevo logo gracias a mi amigo el arquitecto Daniel El Rey, que le enviamos un saludo allá en Londres, que pues me contaba que hace 20 años está allá y pues le da cierta nostalgia ver los videos acá en la capital, las cosas abandonadas y todo esto. Es por ello pues que también él es parte de nuestro canal. Mis amigos, muchacha youtubera, que esta comunidad siga avanzando de todo corazón. Les envío muchos saludos, muchas gracias por esos 10,000 suscriptores. Que sigamos siendo más y ténganlo por seguro que siempre vamos a llevarles el mejor entretenimiento, el mejor contenido, porque ustedes se merecen mucho respeto. Y así es que vamos a tratar de ir mejorando día a día, llevándoles cosas entretenidas y de calidad. Recuerden, si son nuevos viendo este especial, revisen el canal, revisen el contenido, formen parte de esta comunidad, suscríbanse, denle a la campanita para que no se pierdan mis videos. Chicos, tengo el video del cementerio que ya lo vamos a subir, que eso lo grabamos el día de ayer, pero lo hemos de subir ya en estos días. Así que pues estén pendientes. Muchachada, nada más a festejar estos 10,000. Ya se vienen cosas mejores. Gracias, me quedo así anonadado. Gracias mis amigos.